Un sexto presunto responsable en la masacre del Casino Royal resultó ser un policía de seguridad pública del estado en activo, el cual fue detenido por elementos de la Policía Federal sin especificar el sitio de su aprehensión. Con la valiosa intervención de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se llevaron en primer término a la consideración de que había más vehículos involucrados, en especie una camioneta Xterra gris. A las 15 horas y 20 minutos aparecen los vehículos de los que ya tenemos conocimiento. En la parte superior, por el poste, en este momento se está desplazando hacia los carriles centrales una camioneta gris. Esta camioneta gris se va a detener frente al casino y en ese lugar permanecerá alrededor de 19 segundos. Seguida, esa línea de investigación llevó a la identificación de los ocupantes de ese vehículo, entre los que se encontraba Miguel Ángel Barraza Escamilla. Por medio de información de inteligencia proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se conoció que este se desempeña como Policía Estatal de Nuevo León, que vincula el automóvil Bora blanco, cuya característica fundamental es que tiene una bola de billar con base en ello. El representante social de la Federación dio orden de búsqueda, localización y presentación en su contra. Con esa información, elementos de la Policía Federal Preventiva, el día de hoy lograron la captura de ese sujeto, el cual en este momento está siendo presentado a la gente del Ministerio Público de la Federación, que tiene bajo su responsabilidad la averiguación de los hechos.